Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rin Pedro, tu canal de videojuegos. Y estamos aquí de nuevo en la sección que tan buena acogida tuvo, ¿no? Que es esta de Shoot 'em Ups sin naves, ¿no? De aquí gracias a todos por los comentarios y tal, y por la participación, ¿vale? Acordaros que tengo una lista, que es esta, ¿vale? Donde ya tengo 47 juegos, ¿vale? Una lista que, bueno, que a medida que van saliendo juegos se irá ampliando. Con la historia de hacer esta sección un poco más larga, ¿no? Que cuando lleguemos al final de la lista, esta sección se habrá acabado. Vale, entonces yo iré añadiendo juegos que voy encontrando, y además a más vosotros podéis ir dejándome en los comentarios juegos que sepáis que son shoot 'em ups sin nave, ¿vale? Y yo pues miraré mi lista, si no están, pues los añadiré, ¿vale? En este caso ya hay juegos añadidos, gracias a la colaboración pues de Iván Arroyo, ¿vale? De Raúl Cautivo, de Daniel Ken, de Green Web Sevilla, ¿vale? De Eddie, ¿vale? Donde habéis aportado pues juegos a esta lista, ¿no? De aquí daros las gracias, un saludo a todos, chavales. Y nada, lo que digo, que después del vídeo, si sabéis algún juego, pues lo decís y tal. Y yo encantado de añadir en esta lista, ¿vale? Y bueno, hoy os enseñaré cuatro jueguecitos, ¿vale? Empezaremos con un jueguecito que me descubrió Iván Arroyo, ¿vale? Iván Arroyo aporta esta lista a dos juegos. Pues hoy empezaremos con uno de ellos. De aquí un saludo de Iván y muchas gracias, tío, por tu aportación. Juego que no conocía y que lo estoy iniciando, tío, que es una pasada. Que es este Chukataisen, ¿vale? O conocido también como Clubmaster. Es un shoot'em up horizontal, ¿vale? Lanzado por Taito, donde en este caso pues manejamos un niño, ¿vale? Que va subido en una nube y donde tiene que ir disparándole a todas las cosas que se le acerquen, ¿vale? Un juego bastante bizarro, ¿no? Con ese toque japonés y ese humor japonés, donde te puedes encontrar pues platos de comida de sopa que te van a atacar, ¿no? Y sushi dando vueltas, no sé, pájaros con cabeza de chinos, en fin, todo tipo de bizarradas, ¿no? Tendremos luego un mini boss en medio de fase, el cual, si es vencido, aparecerá una puerta, la cual nos llevará a una tienda donde podremos comprar mejoras para poder atacar mejor, y luego al llegar al final de fase nos enfrentaremos a un boss gigante típico de shoot'em up, ¿vale? Mini boss en mitad pantalla y boss potente pues al final de fase, ¿no? Luego encontramos que tiene varias conversiones muy meritorias en 8-bit, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, la de Famicom, que es fiel al arcade, ¿no? Tenemos también la de Master System. Y hubo también una versión, la cual cabe destacar, que es la de PC Engine, ¿vale? O PC Engine. la cual, pues, hizo una versión a su rollo, ¿no? Esta, pues, el muñeco, por ejemplo, se puede girar en la nube, para una dirección o para otra, ¿vale? Y hicieron un poco un juego basado en este juego, ¿no? Para mí, la mejor versión es la de PC Engine, ¿eh? O sea, una versión que supera incluso para mí el arcade. En el 2008 se desarrolló una versión nueva para Wii, ¿vale? Bajo el título de El Rey Mono, o conocida como Shin Chukataisen. En esta ocasión se cambió el niño por un mono pequeño, ¿vale? Esta versión es súper recomendada, la cual no quiero decir mucho porque esta va a salir en esta lista, ¿vale? Este juego de Wii. Y nada, aquí os recomiendo este Chukataisen, Clubmaster. Otro juego que os traigo por aquí es el Saint Dragon o ST Dragon. Bueno, aquí os traigo un shoot'em up horizontal, ¿vale? Lanzado por Jaleco, donde veo varias conversiones para microordenadores, ¿no? Así como Amstrad, Amiga, Spectrum, en fin. También hubo una versión bastante meritoria para PC Engine, ¿vale? El juego consta de un solo player, donde manejamos a un ciberdragón, el cual dispara por la boca diferentes tipos de armas, las cuales obtendremos de ir cogiendo power-ups. También un dato curioso es que con el resto del cuerpo podemos proteger la cabeza para evitar que algún disparo enemigo nos alcance y nos mate, ¿vale? Y esto en algunos puntos será vital, ¿no?
coger ese cuerpo de dragón y cubrirte a modo de escudo, ¿no? Luego tendremos enemigos por el suelo, a media altura, por arriba, que saltan de abajo hacia arriba, en fin. La pantalla siempre repetada de enemigos de por todos lados, ¿vale? Imposible despistarse un segundo. Después de superar la fase tenemos el clásico boss, gigante. Y esto sucederá durante 5 fases. Si logramos superarla, finalizará el juego, una tarea que no será fácil. El juego luce estupendo y consigue esa atmósfera ciber, la cual cabe destacar muchos objetos del paisaje, como árboles y rocas en primer plano, dándole un efecto de profundidad importante al juego. Juego de aquí también, súper recomendadísimo, ¿vale? Shine Dragon. Sector X. Bueno, este juego quizá es más conocido, ¿vale? Es un shoot 'em up horizontal lanzado por Taito, donde manejamos un pequeño insecto que se llama Kai, ¿vale? Un cachondo con una gorrita que tiene así como una serie digital, donde nuestro protagonista tendrá que enfrentarse a todo tipo de insectos, tanto voladores como terrestres. El juego luce espectacular, tanto diseños de niveles como de enemigos. Tenemos dos disparos, el principal y la arma secundaria, que iremos consiguiendo con los power-ups. Luego al final de cada fase tendremos ya un clásico, los shoot'em ups, el boss final, ¿vale?, de cada fase gigante, los cuales me parecen que tienen una mecánica bastante sencilla en este juego, ¿vale? La dificultad está en este juego en llegar al boss, porque los bosses en sí no son muy complicados. Tuvo un port para Mega Drive, ¿vale? El cual es totalmente diferente del arcade, ¿vale? No luce ese aspecto chibi y colorista. Es otro tipo de juego, ¿vale? Un juego totalmente nuevo, con el mismo título, que también trata de insectos, entonces también es un insecto y tal, pero es otro título completamente distinto del arcade, ¿vale? Cabe destacar el port de Famicom y NES, ¿vale? El cual es muy meritorio, completamente un calco del arcade, tanto visualmente como las mecánicas, como hasta musicalmente, claro, dentro de las posibilidades de los 8 bits, ¿no? Pero para mí un port súper meritorio. También podemos disfrutar de esta versión de arcade en varios recopilatorios que hubo, ¿vale? Yo tengo dos en este caso, voy a enseñar. Aparece en el Taito Legend 2 este, que este es de PC, ¿vale? Aquí aparece el Insector X, la versión de arcade. Y luego tengo el Taito Legend 2 también, de PlayStation 2, ¿vale? Que aquí también aparece, ¿no? Estos recopilatorios los recomiendo, ¿vale? Tanto los Taito Legends 1 y 2 como los Capcom Collection, ¿vale? Juego donde hay un montón de juegos retro y un montón de shoot'em ups. El vídeo os traigo otro pedazo de juego que se llama Gino. El tema marciano lo que lo hace peculiar no son los escenarios bizarros de los enemigos, sino el protagonista que manejamos, ¿vale? Que es este Ángel. Shoot'em up que respeta toda la ley, ¿no?, de los clásicos, donde tendrás tus power-ups, que podrás ir variando, cogiendo disparos. Tendrás también unas plumitas, las cuales te darán más velocidad, ¿vale?
Y luego pues tendrás unas piedras que vas a ir cogiendo, ¿vale? Que cuando las activas, pues tienes como una segunda alma, ¿no? Temporal, ¿vale? Por decirlo así. El juego consta de 6 fases largas y variadas, y bastante difíciles. Tendremos en la mitad de la fase un jefe y al final de fase otro, cuyos diseños serán gigantes y bizarros. El apartado técnico es bastante decente, con diseños muy originales y múltiples planos de scroll, además de efectos especiales, con rotaciones y deformaciones. Quizá la única pega que le puedo poner, que nuestro protagonista es muy pequeño. Las melodías acompañan perfectamente a la acción, y quizá le faltó algo de calidad a los efectos de sonido, ya que son más bien escasos. Pero el producto final es este pedazo de título, el cual os recomiendo. Para mí es un juegazo súper disfrutable, ¿vale? Como comento, a nivel visual, pues tiene cosas que están muy bien para la época, ¿vale? Como las típicas cuevas que se encogen, ¿no? Y se van moviendo y tal, esto está bastante curraete. Y nada, lo que comento, la única pega que los gráficos son bastante pequeños, sobre todo los de nuestro protagonista, ¿no? Pero bueno, no quita que el juego es súper disfrutable, ¿vale? Gente, hasta aquí sería la final de este segundo vídeo, ¿no? de Shoot 'em Ups sin naves, donde espero pues vuestras aportaciones, ¿vale? para ampliar la lista esta que tenemos por aquí, ¿vale? A ver si podemos ir metiéndole más juegos y iremos ampliándola, ¿vale? Agradeceros a todos, como he dicho al principio, los que habéis ya aportado un jueguecito. En este capítulo ha salido el juego de uno de los juegos que digo, iban a rollo, ¿vale? Y nada, gente, nos vamos viendo por aquí por el canal, ¿vale? Un saludete, chao.